¿Cómo se construyó el monumento prehistórico de Stonehenge en lo que hoy es la Gran Bretaña? Entérense en nuestra siguiente sección de Noticiencia. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de información científica. Mi nombre es Aide Santillán y es un placer estar aquí con ustedes. Siempre procuramos darles noticias científicas. Yo soy Juan Antonio Pérez y en esta ocasión le vamos a informar sobre algo que no es precisamente novedoso, sino que tiene algo así como 5.000 años. Vamos a hablar este día de los monumentos pétreos y son producto de una sociedad avanzada. Stonehenge es el producto de una sociedad que tenía ya grandes avances tecnológicos y les permitía construir esos grandes monumentos. Siempre nos hemos preguntado, Aide, cómo se construyeron las pirámides de Egipto, cómo se construyeron las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, cómo se construyeron esos grandes monumentos como los peruanos. Y sigue siendo una gran incógnita. Hay conjeturas, muchas conjeturas al respecto, y tenemos información a propósito en esta ocasión de Stonehenge. Y fíjese muy bien, las piedras Sarsen son bloques de arenisca que se encuentran en diferentes partes del Reino Unido. Este material se compone de restos posglaciales de una capa de silicio cenozoico que una vez cubrió gran parte del sur de Inglaterra. De ahí que podemos empezar a darnos una idea de dónde viene este monumento. Justamente el lugar donde se encuentra este gran monumento de Stonehenge, que tiene más o menos 5.000 años de existencia. Una investigación muy reciente publicada en 2020 bajo el título Origins of the Sarsen Megalithics in Stonehenge revela que los megalitos proceden de un bosque prehistórico que se encuentra más o menos a 25 kilómetros de distancia. ¿Cómo fueron transportadas esas enormes bloques de piedra desde este lugar hasta el lugar donde se encuentran ahora? Y pues se tiene entonces que los constructores de estos monumentos pétreos formaban parte de una sociedad muy bien organizada y avanzada también. Su capacidad para realizar estas grandes proezas tecnológicas, pues bueno, para su momento eran muy inteligentes, muy organizados, y esto les permitía poder llevar a cabo estas acciones. Imaginemos nada más, estas piedras, estos enormes bloques de piedra arenisca, pesan alrededor de 30 toneladas y tienen la altura de 9 metros, un edificio de casi 4 pisos, 3 pisos y medio. Imagínese usted mover estos enormes bloques de piedra 25 kilómetros hace 5.000 años. ¿Cómo se hizo? Pues especula por estos investigadores que pudo haber ocurrido a través de gigantescos trineos que eran impulsados por fuerza humana y animal. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estas enormes rocas forman parte de lo que es el bosque prehistórico. Y bueno, pues esta información es muy interesante porque estamos hablando de esta época de nuestra historia, y a través de una técnica original de análisis químicos pudieron darse cuenta de la antigüedad o de la procedencia de estas grandes rocas que nos han permitido pues tener estos monumentos. Porque veamos, no era solamente el asunto de transportarlas, sino además pulirlas y darles la forma que tienen, que no es precisamente delicada, pero sí implica un trabajo realmente monumental y gigantesco. Así que, pues usted ya sabe, fueron trasladadas desde 25 kilómetros de distancia. Aún no tenemos certeza cómo, pero sí nos dicen con claridad que era una civilización con grandes avances tecnológicos. Y que sigue formando parte de nuestra historia y de nuestro presente, aún a pesar del paso del tiempo. Y esto ha sido la información científica de este día. Seguiremos informando. Hasta la próxima.